nueva edición de del programa emblemático que esta provincia encuentra en añora a través de la celebración de la fiesta de las cruces. Una tradición tan ancestral que nos llega desde el siglo XVIII y que se mantiene y que tiene ahí un misterio de por qué se mantiene. Y la mantienen los habitantes de una población como añora por todo lo que conlleva en torno a la celebración de esta fiesta. Y al mismo tiempo, eso ha ido generando a través de los años una creatividad en aumento por llegar a ofrecer cada año algo novedoso, algo que innova dentro de lo que pueda ser esa fiesta de la cruz. Una de las novedades más importantes en esta edición va a ser la apertura del Museo Arqueológico, Etnológico y Museo de la Cruz de Añora. Un museo construido en una de las casas más importantes desde el punto de vista histórico y arquitectónico. Son dos cruces, digamos, extra, que vienen a sumar, que estarán expuestas durante todo el año para que aquella persona que visite Añora, que visite los Pedroches, pueda y quiera ver lo que significa esta tradición, pueda ver en cualquier fecha del año, pueda ver una cruz de Añora vestida, están en sus dos modalidades, ¿no?, de interiores y exteriores. Creo que es algo importante y una novedad que, bueno, va a venir a enriquecer mucho la fiesta. Otra novedad, y no menos importante, es que va a existir una cruz confeccionada, que ya lleva mucho tiempo trabajando en ella, por niños de infantil y de primaria, que viene a sumarse a las cruces que ya visten los niños de secundaria.